Hola, hola, hola a todos. Esta vez les voy a traer un nuevo video por este canal. Y como pueden ver en el título de este video, hoy les voy a traer las tres armas que fueron eliminadas de Free Fire. ¿Por qué me están enviando mensajes? ¿Qué está pasando? Así que si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido. Y si veo que todo aquel que está viendo este video se suscribe y deja su buen like, voy a traer una segunda parte donde el video será... ¡Puta madre! ¿Qué estás haciendo? ¡Pinche teléfono! ¡A la ver! Si lo vente, bestia, ¿se imaginan que soy...? ¡No, no, no! ¡Huyir por él! Ahora sí, continuemos. ¿Dónde va a ser las tres armas que deberían eliminar de Free Fire? Dirás, sí, hay armas que tienen que eliminar porque están horribles. ¿Qué hacen en Free Fire? Deberían de eliminarlas, pero ya. Así que ahora sí, continúa viendo este video. Vale, vale, así que vamos a hablar de las tres armas que han eliminado de Free Fire. La verdad, yo pensé, no, pues, que van a eliminar, ¿por qué deberían de eliminar armas? Y ya, después de reflexionar un poco, me di cuenta que sí, era necesario, era un estorbo esas armas, aunque una de las armas que han eliminado... Espérate. Espérate, eso es todo, brother. Una de las últimas armas que han eliminado es nueva, ¿eh? Y yo sé que se acuerdan. Eso no tiene ni siquiera un año que ha pasado. Por lo cual, si eres un tanto veterano de Free Fire, sabrás cuál es. Así que, si sabes cuál es, comenta antes de que la veas. Y todo aquel que la comente, le voy a dejar un like. Y si es que la acierta, claramente, le voy a dejar un corazoncito. Así que, pues comenta y ya veremos si la adivinaste o no. Bueno, la primera arma que eliminaron de Free Fire es el cuchillo. Como estarán viendo en pantalla, este cuchillo era muy parecido al sartén o al típico bate que ahorita está. Y en esos momentos existe que no han eliminado. Espero que no lo eliminen porque pues el sartén hace de gran ayuda. Así que pueden ver que este cuchillo salió en la primera beta de Free Fire. La verdad no encontré el motivo por el cual fue eliminado, pero este cuchillo hacía aproximadamente 30 de daño, por lo cual no se parecía nada al sartén o al bate, ya que pues el sartén también ahorita tiene la ventaja de que pues te cubre en cualquier daño que tengan en la espalda, y el cuchillo pues nada más era como... pues de juguete, de chocolate, le podríamos decir así. Y es que si nos ponemos a pensar, pues a comparación de una arma, el cuchillo valía menos 30.000, porque pues no hacía nada de daño, ¿saben? Una MP40 mínimo te hace con un tiro unos 30 de daño, y pues el cuchillo apenas, y sí podías tocarle la yugular y le tocabas algo. Así que vamos a pasar con esta segunda arma. La segunda arma se llama Vector. Como sabrán, si son bastante, pero bastante veteranos y iniciaron cuando... y empezaron a jugar cuando salió literalmente este juego, Free Fire. Una semana después había esta arma que se llamaba Vector. Como les menciono, salió en la beta de Free Fire, cuando apenas estaba iniciando lo que es este juego. Esta arma ocupaba balas que se llaman SMG, o pues las que ocupa la MP40 o cualquier otra arma. De hecho, este tipo de arma era muy parecida a la UMP, que pues ya como sabrán, es esta que tengo en este mismo instante. La verdad yo creo que por eso fue que la eliminaron, ya que era muy parecida pues a la UMP o a la MP40. Hey crack, si te está gustando este video, recuerda dejar tu buen like y suscribirte a mi canal secundario, que lo tendrán aquí abajo en la descripción. Así que si no lo conocías, ¿qué esperas? Ve y ya descubre lo que te tengo preparado. Así que vamos a pasar con lo que es esta última arma, que lo más seguro es que la conozcas, como lo mencioné al inicio de este video. Así que comenta cuál crees que sea. Y esta arma es la CG15. Como estarán viendo en estos momentos en pantalla, esta es el arma que no tiene bastante, no tiene mucho tiempo que la han eliminado, Esta arma salió a principios de 2019, en mayo de 2019, por ahí, un poco antes, un poco después, no recuerdo exactamente. Y lo que recuerdo es que me dejé mi MP40 acá, así que vamos a recoger todo esto. Y esta arma era parecida, o bastante parecida, a lo que es un sniper, como una W o un Franco, cualquier Franco mejor dicho. Así que pues esta es la tercera arma. Así que no te vayas de este video porque solo falta un hombre más, un brother más, y la ganamos. Uno más,
uno más. Sé que a lo mejor algunos clips no se vieron porque pues no estaba grabando, pero maté, hice una kill más. Así que ya tenemos 4 kills. Ok, está acá arriba, está acá arriba. Me sobran las paredes, Glue. Si tú quieres, bajas. Oh, por favor, no. Iba a decir, por favor, que la zona... No, me va a ganar. No. Si me da un tiro más, ya perdí. Uy. No, chiquito. Aparece. Asoma la cabecita, preciosa. Asoma la cabecita. Asómala. No, dijo su pinche cola. Tengo que subir yo. Chat, pongan en los comentarios. Tú puedes, Kevin. Pongan, tú puedes o F. Si es que crees que voy a morir. Ya, F. No, yo hasta lo comento. No se preocupe. Ya sabe cómo. No, ya fue, chat. O podría ser que. No, espérate. Música épica. Un headshot y gané. Un headshot y gané. Asómalo, puto. ¡Ah, la bestia! Él me lo metió. ¡Me quitó el chaleco! Me quitó. No, ya fue. Dime si esto es amor. Esta fuerte que no puedo respirar. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si es que les gustó, suscríbanse, déjenme un like y recuerden seguirme en mi canal de Twitch, que lo tendrán aquí abajo en la descripción. Ahora sí, me despido y nos vemos en la próxima. Bye bye.